Daniel Calparsoro zinema zuzendariak oso ibilbide pertsonala egin du bere filmeekin. Kritikariek maitatua eta gorrotatua, berari etzaio asko axola eta esploratzen jarraitzen du pelikula bakoitzarekin. Historiaren aurrean, zinemaren lenguaian sentsazio grafikoek duten nagusitasunaz mintzatu zaigu. Pues, yo creo que hay que plasmar sensaciones, ¿no? Sensaciones gráficas y que no necesariamente tengan que estar hiladas de una forma tan delicada a nivel intelectual o mental como la literatura. A mí me gusta explorar más la parte emocional, no a través del concepto de lo que ocurre en la historia y en la mente del espectador, sino a través de las emociones que producen las imágenes que ves. Violencia en sí mismo es un lenguaje, de alguna manera. Aunque esto pueda sonar un poco mal, pero la plasmación de la violencia es algo muy gráfico, es algo muy dinámico, y además vivimos en una sociedad donde además es un lenguaje. Aplicado al cine me parece muy interesante. ¡Vete, coche! Me interesaba más la vida de personas o personajes ficticios que estaban enfrentados a cosas muy superiores a ellos. Y eso pues me parecía más interesante, porque me parecía más dinámico, más extremo. Y también porque te puedes saltar muchas normas, puedes llevar las cosas muchísimo más lejos y entrar ya en el terreno de la ficción y entrar en el terreno de lo que es puramente los sentimientos y las emociones, ¿no? Que yo creo que ahí se pueden retratar muchísimas cosas. En el mundo del cómic, el entorno en sí mismo es un lugar que puede ser hostil o no hostil, pero que tiene un protagonismo, ¿no? Y en el cine, que a mí también me gustan mucho las películas de aventuras, las películas de ciencia ficción, el entorno es un personaje más, ¿no? Pues eso, si lo aplicas un poco a un cine un poco más realista o algo que te toca más cercano, me parece, siempre me ha gustado muchísimo hacer del entorno un personaje más de la película. Al que quiero llegar, el objetivo que busco es plasmar unas emociones, unas sensaciones que en sí mismo te planteen a ti preguntas, ¿no? Al espectador. Y el objetivo ideal es que todo eso tenga una forma, un empaque, un acabado que sea algo que puedas disfrutar, o sea, que sea algo entretenido, ¿no? Que sea dinámico. ¡Quietos! Bueno, yo voy al cine bastante y veo muchas pelis, pero yo a una película le pido un saco de emociones. Y un saco de emociones que si encima se quedan en mí durante tiempo y puedo volver a ellas y tal, pues mejor.